Buenos días, señora Daniela. ¿Qué? ¿Ha encontrado ya piso? No, digo, bueno, a eso voy. Yo, si no fuéramos tantos, el piso es pequeño, ya sabes. Ya, ya, de todas formas, muchas gracias. Buenos días. Lo que encuentres, ¡Abajo todo el mundo, que ya hemos llegado! ¡Maestro! ¡Mire, mire! ¡Mal asunto! Me parece que esta casa tiene sorpresa. Pues con sorpresa o sin sorpresa, tenemos orden de derribar. ¡Tú! ¡Avisa al inspector! ¡Ala, ala! ¡Abajo con el material! ¡Venga! Que no. Que no, hombre, que no. Que sí. Claro. Que sí. ¿Un limpión, don Evaristo? No, deja, hoy tengo una prisa enorme. He venido solo a llamar. Es la Aurora que se está arreglando con el Manuel. ¿No sabe usted que el domingo tiro la caja? Mm. Tenemos el Userita y una corrida que de esta damos el salto a la Monumental. Aquí en mi empresario. Jiménez, para servirle. Mucho gusto. Claro. Nada, que no se arregla. Sírvame otra. ¿No es hoy cuando vence el plazo para el derribo? Figúrese, y tengo que resolverlo hoy mismo. Vamos, chica, que aquí el señor tiene prisa. Pues sí, que es que no va a poder hablar una con quien le dé la gana. Anda, que es cuestión de vida o muerte. Perdone, es que es para un piso, ¿sabe? Anda, cuelga un momento, Manolo, que va a hablar un optimista. Gracias, señorita. Es cosa de unos segundos. Lo que faltaba. Agencia Madruga. El señor Madruga. Soy González, mucho gusto. No, hombre, el del piso para hoy. Sí, sí. Ya, ya. Bueno, pero... Ah, vamos. Entonces... Bien, bien. Sí, sí. Enseguida, enseguida. Sí, sí. Ya, ya. No, no. Y luego dicen de las mujeres, estos hombres, si les hiciéramos caso. Los avisos de hoy. ¿Qué? ¿Le han dado alguna esperanza? Pero, don Evaristo, ¿qué hace usted ahí tan tranquilo? Los del derribo están entrando en su casa. ¿Desean ustedes algo? Señora, lo siento mucho, pero tienen que abandonar la casa. Venimos a demolerla. Compromiso, compromiso, compromiso. No te preocupes, mujer, yo trataré de arreglarlo. Vamos, vamos, déjame con estos señores. Ya, ya sé que tienen ustedes razón, pero ella no sabe que es el último día de plazo. Si me dieran unos días más... Ya ha tenido usted 6 meses. No, no, si yo no discuto. Ya sé que la ley está de su parte y no hay nada más que hablar. Yo solo lo pido por los niños. Son 4. Total, por un par de días... Todo el mundo tiene niños. Y si uno va a hacerles caso... Mire, no podemos perder el tiempo. Ya ve que está aquí la brigada. Papá, que dice mamá que vengas. Vamos, niños, no estorbéis. Iros dentro. ¡Hala, dentro! Papá, esos hombres son malos. Pégales fuerte, que lloren. No, hija, no son malos. Ellos también tienen niños. Lo que pasa es que tienen que cumplir órdenes. Corre, anda, llevarlo dentro. ¡Hala, hala, dentro! Venga, vamos. Si solo son un par de días, luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros? No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él? Ya ha visto usted lo que hay. Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario. Esas se las doy yo. Tiene usted hasta el mediodía. Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica. Gracias. Muchas gracias. En nombre de los pequeños se lo agradezco de veras. Para no perjudicarle y por los niños, he pensado que... Si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada. Así el derribo comienza y el inquilino se avía. Creo que no es mala idea. ¿Desde cuándo discurrís? Valientes Sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía... Sí, sí, gracias. ¿Qué? ¿Lo arreglaste? Sí, ¿no has oído las voces? Gracias a Dios.
Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las dos. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos? Qué raro. Y así tan de repente y sin avisar. No sabías que era hoy. ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niños, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero. ¿Y qué le digo? Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes cuatro razones? Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas. ¡Ay! ¿De qué comemos luego? ¡Ah! También tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas. Tú sabías esto. Sabías que era hoy. Vamos, vamos. A la base. A la... ¿Y si te falla Madruga? Ah, se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla, mujer. ¿No confías en tu maridín? No quiero. ¿Eh? Yo quiero como mi papá. Hoy no me lavo la cara. Tu padre es tu padre, nena. ¡Hala! 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 Nosotros también somos hombres. ¿Quién va a cuidar de estas joyas? Llamaré a una vecina. A la Daniela ni hablar. La tengo aquí, atravesada. Tú ocúpate de Madruga. Lo demás es cosa mía. Pobres hijos. Vamos, no desesperes, mujer. Ten confianza. Señora Colasa, por favor, tengo prisa. ¿Tráese anuncios de agencia? Andamos buscando piso. Cómprese mejor un tebeo. Al menos se reirá usted. Yo conozco una agencia muy seria. Si quiere, se la recomiendo. Para encontrar pisos caros no hace falta las agencias. Los tiene usted a patadas. Pero supongo que no querrá un piso así. No, no, señora, que va. Yo le he encargado a la agencia uno de unos 40 o 50 duros. Las acelgas quedan en la fresquera. Tendrá usted que lavarlas otra vez porque con tanto polvo... Usted a lo suyo no se preocupe, que para eso está aquí una servidora. Y vosotros a ver si no dais guerra a la señora Daniela. No, conmigo ya saben que hay que ser buenos, porque si no, ande deprisa y no se entretenga. Y apriétele bien las clavijas al casero. ¡Tienen un bazo! Si no es por usted, no sé cómo me hubiera arreglado. Va, 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 va. Aquí es donde debía estar su marido. La llenan a una de hijos y para una vez que hacen falta, aquí entre nosotras. ¿A qué le sorprendió usted todo esto? Pues la verdad, sí. Mal hecho por Evaristo, pero seguro que fue por evitarme un disgusto. Igual que mi Genar. Así empezó el muy charrán. No, no. Mi marido es incapaz de... Los hombres son pérfidos, Marta. ¿Por qué no la avisó? ¿Ah? Porque si usted busca, encuentra. Ya lo creo que encuentra. Me ha dicho que ya tiene piso. Se lo prometió un tal Madruga. ¿Y se ha tragado usted el cuento? Verá cómo falla Madruga. ¿Ah? Y luego cada uno por su lado. Usted con los niños, claro, y el muy gandul a correrla por ahí. Lo mismo que mi Genaro. Evaristo es diferente y quiere mucho a los niños. Además, estamos enamorados. ¿Y su marido volvió? Al cabo de 20 años. Y borracho como una cuba. No, hija, no. No hizo falta embalsamarlo. Buenos días, amigo. Adelante, adelante. Ya sabe que no me canso de saludarle, señor Gutiérrez. González, Evaristo González. Vengo por lo del piso. Le llamé hace un rato y... Naturalmente, amigo Gutiérrez. No sabe cuánto lo siento. Ya conoce usted mi seriedad. Aquí buscamos piso a todo el mundo. Nosotros buscamos, 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 pero a encontrar. ¿En qué país vive usted, amigo mío? Menos en Jauja. Bueno, entonces, los cinco duritos... Pero, ¿y las gestiones?
y las vueltas y revueltas, y las subidas y las bajadas, y el ir y el venir, y el traer y el llevar, y el toma y daca, ¿eh? Pero usted por teléfono me dijo que viniera. Naturalmente, amigo Gutiérrez, aquí nunca se abandona al cliente. ¿Lo necesita con urgencia? A todo meter. Acabáramos, amigo, acabáramos. Aquí ha habido un lamentable error y le pido me perdone. Entonces hay piso. Lo que hay es que le hemos aplicado la tarifa lenta. Imperdonable, imperdonable. Pero todo tiene arreglo. 20 duritos más y le aplico a usted la urgente. Como usted quiera, señor, pero habrá que tener paciencia. ¿Oyó hablar del santo Job? Sí, señor, pero yo... ¿No desconfiará usted de mí? No, por Dios, señor Madruga. Ya sabe que soy hombre serio. Formalidad es mi lema. Honradez a rajatabla. No me diga usted nada, ya sé que quiere su dinero, sí. Lo estoy leyendo en su cara. Hombre. Va usted a ver quién es Madruga. A formal no hay quien me gane. Tome. Cóbrese. ¿No tiene cambio de mil? ¿No? Entonces lo siento, amigo, vuelva otro día. Tengo tanto trabajo. Pisos, pisos, pisos. Todo el mundo quiere pisos. Hasta la vista, señor Gutiérrez, hasta la vista. Perdone, tengo mucho, mucho trabajo. Adiós, señor Gutiérrez, adiós. ¿Han visto ustedes que el señor Marqués ha sido razonable en todo? Mi enhorabuena. Creo que las dos partes hemos hecho un gran negocio. Con hombres como el señor Marqués y empresas como la nuestra, la nación va viento en popa. ¿Dónde quiere que le mande el regalo? Descuide. Muy buenos días. Encantado. ¿Desea usted ver al señor Marqués? ¿Tiene concedida ahora? ¿Prefiere tratar conmigo? Soy su administrador. Verá, soy inquilina. Bueno, mi marido. De la casa de la calle del Pino. La que han empezado a tirar. Sí, ya sé. Hoy precisamente terminaba el plazo. Marcial. Oye, Marcial. ¿Qué calle es esa del Pino? ¿Qué desea esa mujer? Se trata de una inquilina. Vivía precisamente en la calle del Pino. Y vivo aún, con cuatro criaturas. ¿Puedo ayudarla en algo? Ya lo creo que puede, señor. Tan solo pido un respiro. Dos o tres días lo más. En lo que esté de mi parte, aunque no acabo de entender... En nombre de mis cuatro hijos, Dios le bendiga, señor. Ha sido Santa Rita que me ha escuchado. Todo el camino se lo he venido pidiendo. Santa Rita, abogada de lo imposible, haz que al casero se le ablande el corazón. Claro que fue un decir, porque usted es muy bueno. Entonces, ¿podemos quedarnos? El caso es, señora, que aquí, el señor Marqués, pese a su buen deseo... Y que lo tengo, y que lo tengo. No le es posible hacer nada. Ya ha oído usted a Marcial, cuando él lo asegura. Pero estando usted conforme, no sé quién puede impedirlo. Los nuevos propietarios. El señor Marqués ya no es dueño de esa casa. Efectivamente, efectivamente. Acabamos de vender una. Tengo tantas que no sé cuáles ni en dónde está, pero cuando Marcial lo dice, dele usted la dirección de los nuevos propietarios, esos señores de Mundis o como se llamen. Alberto, pídeme el coche. Tengo que ir a celebrar no sé qué. Ah, sí, la venta de... Tiene gracia, de tantas casas que tengo, tuvo que ser la suya. Pobre mujer. Mira, Marcial, mira. Y dime si hoy se ven mujeres como esa. ¡Qué tiempos, Marcial, qué tiempos! Entonces sí que daba gusto vivir. La Pepsi Pro, no la probé. Ni a los toques, yo les digo tener. Y mi interior... Hola, Lola. Caramba, ¿cuánta prisa? Nunca le han derribado la casa. Dios me libre. Pues ponga las barbas en remojo. A mí me están tirando la mía esta mañana.
¡Qué brutos! No, más bien listos. La ley está de su parte. En fin, que si Dios no lo remedia, esta noche dormimos en la Rue. ¿Y con tres niños? No, cuatro. Dos niños y dos niñas. Todavía puede ensayar un poco. Yo, con su permiso, voy a... ¿Es que hay que llevar el control en pasando de las 200? Ah. ¿Listo, maestro? Soy de Madrid. Yo, la verdad... ¿Eres Alfonso? Oye, Alfonso, soy Evaristo. Cuando los dejé, estaban vivos. Una pequeñez, que me están derribando la casa. ¡Sí, hombre, la casa! Pero si es el propio ayuntamiento el que lo ha ordenado, que dé parte. ¿Qué derechos ni qué niño muerto? Oye, ¿tú no tenías una prima que estaba casada con un guardia? Es que sin padrinos... Ya. Más lo siento yo. De todas formas, y tú que lo digas. Un abrazo, Alfonso. Soy de Madrid, chula, ¿verdad? Pues aún no estoy americanista. No bailo el swing, ni el cha-cha-cha. Prefiero el chotis de verdad. La PepsiCo no la probé. Y a los cócteles yo les digo venen. Si mi interior de seda es, pues si es nylon, hay que ver lo que ve. Bueno, mire, digo, oiga, llamo por lo del anuncio. Sí, por las habitaciones esas con derecho a cocina. Cuatro, como cuatro soles. Pero si son cuatro angelitos que no dan guerra. ¿Eh? Hoy... Perros sí, niños no. Críe usted hijos para esto. La PepsiCo no la probé. Y a los cócteles yo les digo beber. Y mi interior... ¡Ahí! Usted como picador no tendría precio. Perdone, Lola, pero hoy lo veo todo de un color. Si yo tuviese dinero, pero no tengo más que mi trabajo. Bueno, Lola, mucho éxito y hasta el Valle de Josafá. Espere usted, González. Es usted un hombre honrado, no hay más que mirarle a la cara. Hablando en plata, yo tengo unos ahorrillos y usted necesita dinero, de modo que... No, Lola, de eso ni hablar, todavía es uno un caballero. Pero con eso no se come, hombre, en fin. Hubiese sido una inversión como otra cualquiera. Hombre, puestas las cosas así... Naturalmente. Si no se lo lleva usted, me lo va a administrar mi novio cuando salga pasado mañana de la cárcel. Atiza. La vida, González. Usted piénselo y ya sabe dónde me tiene. Ya veremos. Tratándose de una inversión, he de consultar con la parienta. De todas formas, muchas gracias. Casi es mejor así. Pepote es muy celoso y a qué buscarle a usted más complicaciones. No, no, ya tengo bastantes. Adiós, Lola. ¿Hace mucho que esperan? Sí, una miaja. ¿Y también a reclamar, claro? Sí, un cacho de chapuza, digo yo. ¿Eh, tú? Sí. ¿Y eso que conecto aquí? ¿Eh, tú? Sí. Vamos, síganme. No hay tiempo que perder. Oiga, no hay quien me pueda atender. Me están derribando la casa. Esto es cuestión del gerente. Tiene que esperar. Está reunido en consejo. Una reunión muy importante. Caballeros, tengan la bondad. El consejo les espera. Y esta, señores consejeros, es la curva. ¿Qué digo curva? La recta, rectísima, vertical, verticalísima de nuestros beneficios durante el presente ejercicio. He dicho. Muy bien. Dentro de breves instantes, nuestro consejero delegado les hará una revelación que marcará época en la vida de nuestra sociedad. Esperemos, pues, tan solemne momento con una copa de vino español en la mano. ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy bien.
Ah, muchas gracias, señorita. Es usted nueva en la casa. ¿Taquimeca, tal vez? Muchas gracias. Muy gentil, joven. Francamente exquisito. Yo, si ustedes me perdonan, ando buscando al gerente. No se preocupe ahora del gerente. Pruebe uno de estos de crema. Señores consejeros, un momento, un momento. Estos que ven aquí son dos obreros nuestros. Como consejero delegado me encuentro en condiciones de afirmarlo. ¿Y también los instrumentos son nuestros? Sí, señores, las herramientas también. Fantástico, sencillamente fantástico. Y ahora, señores del consejo, van a ver una demostración práctica de mi idea. Que le den el paquete. A ver, que me sigan esos bravos productores. Oye, ¿tú ves, Cortés? Sí. He aquí, señores, el símbolo de la destrucción, el pico. Vamos, dele fuerte. Venga, que espera. Mire que los patarro. Cinco duros a que no. A una. Tan fuerte, hombre, no tan fuerte. Mire, señor, que es urgente. Un momento, por favor, cuando yo diga. Y ahora, el símbolo de la construcción, la pala. A duro por sillón, me quedo con la obra. Vamos, dese prisa. Por favor, solo usted puede ayudarme. Son cuatro niños que esperan y el derribo ha comenzado. ¿Pero qué estás hablando? También estos señores esperan. Vamos, pronto, deshaga el paquete. No hay tiempo que perder. Vamos, vamos. ¿Lo han visto? El símbolo de la construcción. Y este será, señores, el emblema de nuestra sociedad. Muchas gracias. ¿Será posible que alguien me atienda? Han estado ustedes soberbios y los emparedados muy ricos, muy ricos. ¡Oh, elocuentísimo! ¡Por Dios, elocuentísimo! Vale la pena, por favor, me están derribando la casa. ¿No podrían ustedes pararlo? ¿Pero no es usted de la empresa? De todas formas, muy bien. Me están derribando la casa y yo venía a pedirles que... Hable usted con el gerente, él la atenderá gustoso. No sabe usted cuánto lo siento, pero yo no puedo decidir. No tengo autoridad para ello. Pero alguien habrá que pueda... alguien que mande más que los otros. Ahí tiene usted al que manda. El Consejo de Administración. Él es el único que puede ayudarle. Pero hasta dentro de un mes no volverá a reunirse. Lástima que no haya venido un poco antes. Descúbranse, señores, y abran bien los ojos. Ante ustedes el barrio de Mundishauja, el del vivir fácil y abundante, el de los pisos maravillosos, porque nuestros pisos, caballeros, no cuestan ni 5 millones, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni tan siquiera la miserable cifra de 999.000 pesetas. Oiga, usted no lleva billete, ¿verdad, caballero? ¿Eh? Ah, sí. Un zurito, por favor. Gracias, muchas gracias. Bajen, señores, bajen. Bienvenidos al barrio de Mundishauja. Caballero, acaba de hacer fortuna. Hágase idea de que para usted se han acabado todas las penas. ¡Viva la vida, señor! Un piso de Mundishauja es una mina de oro. ¡Feliz usted que es inquilino! Caballero, no puede imaginarse dónde se va a meter. Bueno, esto no tiene importancia. En cuanto funcione 2 meses, apóyese en mí, apóyese en mí. En cuanto funcione 2 meses, como la seda. Estos pisos de Mundi son únicos, maravillosos, superlativos. Ya verá, ya verá. ¿Ve? Es facilísimo. Sumamente fácil. Cuestión de girar con cuidado, con mucha suavidad. Porque, además, nuestros pisos están exentos de derechos y timbres, ¿sabes? Oh, es estupendo esto. ¡Hombre, estupendísimo! ¡Estupendísimo! ¿Ve? ¿No se lo dije? ¿Ve usted qué fácil?
Adelante, caballero. Ya puede considerarlo como suyo. Pase, pase. No hay como estrenar, amigo mío. Mire, todo de primera calidad. Los tenemos de infinidad de precios, todos regalados. ¿Que lo quiere de cuatro habitaciones? Pues nada, con pagar 60.000 pesetas de entrada y 800 todos los meses durante 30 años. El piso es suyo, total. Una miseria. ¿Qué lo quiere? Ay, qué... vamos. Cuestión de bisagras, esto con un repasillo de nada. ¿Lo quiere usted de seis habitaciones? Pues nada, 80.000 y 900. Total, una porquería, una porquería. Ande, abra usted mismo y pase y está usted en su casa. Pero por Dios, estas puertas son eternas, ¿eh? Sí. ¡Qué cosa, eh! Lo que es la costumbre, eso. Ande, pase usted mismo. Si está usted en su casa, hombre, ya se lo he dicho. Sí, si está usted en su casa. ¿Eh? ¿Qué le parece? Oh. Pruebe usted mismo, pruebe. No, usted, a ver. Pero si es facilísimo. Las de arriba son la ducha. Las de en medio son el baño. Baño, ducha. Ah, confiese, ¿a que creía usted que iba a salir al contrario? Bueno, la verdad es que creo que me pilla un poco lejos, ¿sabes? Por Dios, pero no diga eso. Oiga, pero si hoy en día no hay distancias, el problema del transporte está resuelto. Bueno, ya lo sabe usted que le había dicho. También lo tenemos por baños de los otros, ¿eh? 90.000 de entrada y 1.000 mensuales, algo de ruido. Ya le he dicho que me pilla un poco lejos. ¡Ah, un momento! ¡Y la cocina! Maravillosa, amplísima, abundante cocina a base de moderno. Aquí pueden manipular sin temor a estorbar, circular espacio, la cocinera, su mujer, sus hijas, pero... usted mismo si quiere. Oiga, algo de ruina, de escándalo. Ah, no, entonces me parece que no... ¿Cómo que no? Oiga usted, pero es que la ruina es para la empresa, caballero. ¿Usted cree que 90.000 pesos de rentada y 1.000 mensuales durante 30 años no es un precio de escándalo? Hombre, perdón. No, espere usted, pero aquí está todo hecho a macha martillo. Bueno, compruebe usted mismo. Pero sí. Oiga, por si falta lo mejor. Todo ha sido inútil. Su hermoso gesto, mis ruegos, todo. Descuiden que no les molestaremos más. Bajaremos nuestros cuatro trastos a la calle y que sea lo que Dios quiera. Vamos, ¿qué esperan? Destruyan pronto la casa para que sus amos puedan construir otra y vender los pisos a millón. Señora, que nosotros ¿qué no... ¡Qué palito ni qué rayos! ¡Venga, lo que hemos acordado! ¡Vamos, a funcionar todos! ¡Hala, a bajar eso ahí! ¡Venga, vosotros también! ¡Vamos, hombre, venga! ¡No perdáis tiempo, que parecéis tortugas! ¡Hala, vamos! ¡Más deprisa! ¡Cuidado con ese baúl, tú! ¡Sí! ¡Vamos, hombre, vamos! ¡No dormirse! ¿Y tú? ¿Qué vas a romper la luna? ¡Cuidado! Oiga, pero... ¿pero dónde llevan mis cosas? La estamos mudando al principal, ¿se entera? ¡Hala, Arganes! ¡Más deprisa! Así, mientras nosotros vamos derribando por arriba, ustedes tienen tiempo de buscar dónde meterse. ¡Eh! A ver si por cara de curre ya no arrimas el hombro. ¡Vamos, vago, vamos! ¡Vamos! Yo haré yo ganar luego el tiempo perdido. Que también tenemos hijos. ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, venga! ¡A trabajar ya, hombre! ¡Que os pesan los pies como si llevarais plomo! Niños, ahí viene mamá. ¡Ahí viene mamá! ¡Mamá! ¡Suéltame, bueno, mamá! Sí, mamá. Sí. Del último al primero. No lo esperaba, ¿eh? ¿Qué le parece? Estamos haciendo el traspaso gratis. Marta, oye, Marta, mira, Marta. Lo conseguiste, ¿verdad? Dime que tenemos piso. Fallo madruga, ¿eh? Igualito que mi Genaro. Es usted un tío con suerte, pero aparte sé que esto hace daño. Vamos, dejadme, niños, dejadme. Papá viene cansado. Y por lo visto va a tomar una ducha fría.
Adiós, ricos. Decidle a vuestra madre que si me necesita para algo, que me necesitará, que ya sabe dónde me tiene. Adiós, ricos. Adiós. ¿Por lo que vamos a estar aquí? Tú no me quieres llevar esto. Mujer, ¿qué tiene que ver el agua con lo otro? Ni tampoco quieres a los niños. Marta. Si no quisieras, harías algo por encontrar piso. Solo el que no quiere, lo encuentra. ¿Y esto, eh? ¿Crees que he estado pescando? Yo solo sé que por tu culpa lo vemos en la calle. Ah, encima eso. Serás capaz de decir que lo he hecho a posta. No sería el primer caso. ¿Pero quiero decirme qué te ocurre? Anda, pégame. Ten al menos el valor de decir que piensas abandonarnos. Está bien, me voy a buscar piso y esta vez no vuelvo hasta que me quede sin zapatos. A ver si así te convences. Pero díselo de roto, papá. Tiene tanto interés que es capaz de ir descalzo. Le pondré los de ir a mis. Ah, y a esa bruja de la Daniela, que no quiero verla por aquí, ¿eh? Marta, Marta, ¿por qué tenemos que discutir precisamente ahora? Si tuviésemos que separarnos por culpa del maldito piso, te juro que me voy a la bebida. Quítate de mi vista. Por más que busca. Buen relente hace esta noche. Ya, cada uno que se arregle, ¿no? Yo no tengo la culpa. ¡Sereno! ¡Ah! Borrachos y además tacaños. A ver cuándo hacéis casas para gente rica. ¡Sereno! ¡Ah! Nena. ¡Cuánta precaución! El domingo me veo en Alpargatas. ¿Encontraste piso, sí o no? Se está gastando la vela. Entonces dormirás ahí fuera. ¡Y un jamón! Anda, mujer, déjame entrar, ya te explicaré. Ah, no, no, no. No quiero ir más embustes. ¡Ya ha estado todo el san!
¿Crees que son horas de jugar? Hala, ahora ser buenos y a dormir, que mamá está muerta de sueño. Y vosotras también. Vaya, ¿queda algo por cortar? Será alguna penicilina para ti. Penicilina. Buenas. Como hace tanto relente, pensé, para que se haga una fogata. ¡Hombre, no! Buenos días, señor Fulgencio. Vengo a darle las gracias por lo de ayer. Vale, vale. Usted a trotar y a buscar piso por ahí, que aquí no se ha hecho más que lo que va. De todas maneras, agradecido. Si en algo puedo servirle... ¡No! A mí estocada no. A mí de aquí. Y no se duerman las pajas. Esto va que arde. Ya lo veo. Buenos días, don Evaristo. Buenos días. ¿Qué, limpiamos? No, gracias, hoy no estoy para floritura. ¿Lo de siempre? Sí, lo de siempre, una cazalla. Con una roba de estricnina, a ver si casco de una vez. Es que hoy sin dinero es inútil buscar piso. ¿Eh? En mis tiempos había para escoger. Recuerdo que cuando vine Ah, sí, el cuento de siempre, sí. Don Eva, si resistiera usted hasta el domingo. Para esas fechas estoy ya durmiendo bajo un puente. Bueno, si es que no hay que pagar también entrada. Lo digo porque ese día toreo, y aunque no son más que 3 billetes. Eres un amigo. Pero con eso no se encuentra ni un palomar. En cambio, ya ve, ofrecen 1000 duros al idiota que haga el Tancredo. Y todavía no se ha presentado nadie. Piénselo. Yo que usted agarraba la ocasión. 1000 duros. Bueno, pero es que para eso hace falta ser muy idiota. O estar muy desesperado. Sí, las dos cosas. Bueno, ¿hay algún aviso? Sí, hay alguno. Aquí los tengo. El de arriba es urgente. Ah. ¿Don Fernando? ¡Don Fernando! Ahora sí que hay piso. ¡Que se deja la cazalla, don Evaristo! ¡Que se la tome don Tancredo! Si no aprendes, te mandaré al pueblo a arar. Papá, es que yo de números... No es cuestión de números, sino de finanzas. Mira, por ejemplo, en este libro se anotan los intereses al 0,5%. ¿Para nosotros? ¡Para el público, su acémila! Buenos días, don Fernando. Aquí me tiene. Ah, le esperaba, amigo. Pase y vaya. Ya sé, papá. Y en este otro se anota el mismo dinero que sale al 5,5%. ¿Para nosotros o para el público? Para nosotros. ¿Han oído ustedes? ¿Hay madera o no la hay? Muy bien, muchacho. Harás carrera en la banca. ¿Qué le ocurre? ¿Está nervioso? No, no se preocupe. Lo siento por la jeringa, que era alemana. Están carísimas. Menos mal que he traído otra. En el brazo, ¿verdad? En el que guste, don Fernando. Es que ando loco buscando un piso. Figúrese que ayer empezaron a derribarme la casa. Una broma. Vaya, por Dios. No lo sabe usted bien. Por cierto, que hoy he visto una barriada nueva de esas de venta por pisos que hacen ahora. Claro que son pequeños y muy caros. Y de los materiales no hablemos. Pero da usted su dinero y le dan a usted su casa. Que siempre es mejor que estar toda la vida pagando por una que nunca ha de ser de usted. ¿No le parece? Ya. Para mí sería una solución de primera. Claro que para eso hace falta algún dinerito. Poca cosa. 8000 duritos. Oiga, don Fernando. Diga usted, González, pero dése prisa que se me va haciendo un poco tarde.
Se me acaba de ocurrir. Usted no podría... Total, un crédito de 8.000 duritos. Ya conoce usted mi solvencia profesional. Ya. ¿Y tiene usted fincas? No, señor, no. Ni rústicas, ni urbanas. Valores del Estado, de la deuda, acciones. No, señor, yo de eso... ¿Tiene usted alguna persona solvente, moral o comercialmente, que pueda avalarle con una garantía de unas 400.000 pesetas? Pero si yo solo quiero 8.000 duritos. No comprende que así no puede ser, amigo González. No, señor, no lo comprendo. Pero, hombre, si es bien fácil. Si no tiene usted dinero, ¿cómo puede pretender que yo le haga un préstamo? Es que si yo lo tuviera, no lo pediría. ¿Qué cosas tiene usted, amigo González? Para responder de la devolución de esa cantidad, más los intereses, es necesario el respaldo de unos bienes que... Por favor, súbase más esa manga. Si usted encontrase a los dos avalantes que le digo, vuelva por aquí que yo... ¿Te has convertido en doncella? ¡Aquí me hace falta brazo! Es para... me ha pedido y, claro, uno, por complacer... ¡Por lo que! ¡Que anda mal de la vista! ¡Cuidado, que voy! De doncella. Si seguimos así... ¡Ey! ¿Es que te parece mal ser galante con las damas? ¡Qué cocido! Si quiere acompañarnos luego. A mi marido le gusta mucho. ¿Y a quién no? Pero yo traigo un apaño y a usted le sobran bocas. Si necesita más... Lleva bastante. No molestéis. Déjelo, si a mí me gustan mucho. Bueno, si no me manda usted otra cosa... Más aún. No sé cómo vamos a pagarle. ¡Mamá, mamá! ¡Que viene papá! Ojalá haya encontrado algo. Es que eso de los pisos está imposible. Aunque a lo mejor, cuando menos se piensa... ¡Marta! ¡Mira! ¡Mira! Voy a ver. Ay, Dios mío, que haya suerte. Le importaría cuidarme un momento a los niños. Sobre todo que no se rimen al fogón. Corra sin cuidado. Que no se escape. ¡Lo conseguí, Marta, lo conseguí! Al fin tenemos dónde ir. Dicen que es una pocilga, fíjate, a nosotros con esa. ¿Tienes ya la dirección? Sí, es ahí, al otro lado del río. No será un palacio, pero la cosa es tener techo. Además, para mí, fenómeno por el autobús. ¿Ves cómo acabé encontrando? Que se ha quedado libre. Esta, bonita como un rayo de luna, buena ventilación, vistas a la ciudad y vecino de confianza. ¿Podemos...? Sí, díquela cuanto queráis. ¿Qué? ¿Hace? Hace falta tener estómago de perro. Mujer, yo creo que con un poco de limpieza, ¿eh? ¿Cuánto? Barata, un talego. ¿Un talego? ¿Un talego de qué? 1.000 pesetas, que decir los payos, ah. Regala. ¿Está usted loco? Vamos, Evaristo. Marta, Marta, ten en cuenta cómo estamos, ¿eh? Oiga, oiga, yo creo que para un traspaso es demasiado... ¿Traspaso? Si yo lo que vendo son los muebles, caballero. Menos mal que no hay estorbos. ¿Cuándo se marchó esa familia?
más. El tercer piso ya está menos una crujía del fondo. Ahora vamos con el otro. ¡Urgencia! ¡Fuera, niña! ¿Qué con niños se cuesta? Pero todavía están ahí. Aún no tienen donde ir. Les hemos bajado de piso para que ganen dos fechas. En realidad no molesta. Ya ve que el derribo marcha. ¿Usted se ha vuelto loco? Haga el favor de venir. La que se avecina. Están obstruyendo las obras y corriendo un grave riesgo. No se dan cuenta. Bastante lo lamentamos nosotros, pero no encontramos ni un mal agujero donde ir a dar con nuestros huesos. No nos admiten realquilados y menos con cuatro criaturas. Y si les ocurre algo, ¿quién tiene la culpa? La empresa no quiere lío. Creíamos que había llamado. Si hay que echar una mano... Estamos con usted en todo, señor Fulgencio. Ya lo está viendo, inspector. Yo aquí me lavo las manos. Ustedes sabrán lo que hacen. ¿Por qué no van a la asociación benéfica? Allí dan pisos a la gente. Y otra vez claven esto mejor. ¿Será verdad lo que ha dicho? Mejor será que lo intenten. Aquí ya ven lo que hay. Si levantamos un piso, le hago una estatua al tío ese. Vamos, Marta, ven corriendo. Muchas gracias a todos. Oh, los niños. Tendré que llamar a alguien. Vayan ustedes tranquilos. Yo les echaré un vistazo. Gracias. ¡Vale, hombre, vale! ¿No tenéis nada que hacer? ¿Qué diablos pintáis aquí? ¡Vamos, venga! ¡A trabajar! Por aquí, síganme. Señorita, por favor, atienda a estos señores. Pase. ¿Traen carta de alguna dama de la Junta? Pues, ninguna recomendación, ni siquiera de algún socio protector. No, no, señorita. Lo único que traemos es un drama de esos griegos. Entonces, al fondo, a la derecha, sector cuarto. Gracias. Buenas. Ustedes quieren un pisito, ¿a que sí? Aunque fuera un cuchitril. No, no, no podríamos consentirlo. Estamos aquí para complacerles. Veamos, ¿cuántos son ustedes de familia? Tenemos cuatro barrigones. Seguro que son preciosos. ¿Todos niños o hay alguna niña entre ellos? Las de en medio son dos niñas, Milagritos y Martita. Qué ricas. Pues si viera usted a los niños, se llaman Enriquito y Pepín. El mayor es igual que yo. Apuesta sí. Que son preciosos. Bueno, bien, entonces vamos a empezar con este modelito blanco. Es el A72, para declaración jurada de bienes. Querrán cinco habitaciones, ¿verdad? Pues sí. Entonces rellenarán esta tarjetita. Se trata de la H16 y lleva dos fotografías. Una de frente y otra de perfil, naturalmente. No, no me digan nada. A que lo prefieren exterior. Bien. Entonces el 115 amarillo, para dos avales de comerciantes que garanticen la integridad moral del señor. ¿Les gustaría pintado de crema con la habitación de los niños de azul y la de las niñas de rosa? Tome el B56 para el informe sanitario de la familia. ¿Verdad que es un modelo precioso? Y este es el M42 para el informe del domicilio anterior. Naturalmente lo querrán con cuarto de baño, pues tenga el M3 para la declaración jurada de rentas. Ah, y el M4 también con una esquinita de menos. Les daremos un piso bajo. Y este, tomen este... Y este otro, y este, todos bien rellenaditos y con la letra muy clara. ¿Todavía más? Aún quedan unos pocos. Este azul cielo, y este verde mar con su anexo, y este alistitas que es el más cielo de todos. Ah, nos olvidábamos. Y este para que nos diga en él lo que usted quiere. Bueno, y con todo esto ya nos darán el pisito, ¿eh? Pero señor, con todo esto le abriremos una ficha. Bueno, pero del piso que hay. ¿El piso? ¿Qué piso? Ustedes rellenan todo eso y después entran en nuestros ficheros, que son todos estos que aquí ven. Los pisos se entregan por riguroso turno. Vámonos, Evaristo. Por favor, un momento, que olvidan lo más importante. Nuestro útil folleto explicativo para rellenar los impresos. Son 3 pesetas solamente. Gracias, los llenaremos de oído. Oh.
Ese ya no tiene problema de la vivienda. No seas irreverente. ¿Qué entierro más aburrido? No tendrá familiares. A veces ocurre eso. Uno habrá dejado dinero, que también suele ocurrir. Sí. Evaristo. ¿No habrás pensado que nos vayamos a vivir en un panteón? El piso, no lo comprendes. Vamos, vamos. Muerto más oportuno. Calle La Palma, 56, tercero, 22, centro. A lo peor de tanto repetirlo. Mientras yo reservo el cuarto, tú vete a ver a la dueña, ¿eh? ¿Por qué no vas tú a verla y yo me ocupo del cuarto? Mujer, se trata de una señora. Yo creo que no. Está bien. Espera a mí, no te lo dejes quitar. ¡Hombre! Aquí y allá al mismo tiempo. Vengo a ver el piso vacío. ¿Dónde vivía ese difunto? Yo fui el primero en llegar. Por todos los santos del cielo. Esperen que encuentre la llave. Yo fui el primero que vi el entierro. ¿Y los demás qué? ¿De o todos juntos o nadie? ¿Dónde se metió usted? Estoy ronco de llamar. Mi mujer ha ido ya a alquilarlo, así que como si fuese mío. ¿Quién está allí? ¿La mía? Ya no puede tardar. ¿Qué creen que está haciendo la mía? Reúma, muchachos. Al fin y al cabo, no hay prisa. A estas horas, doña Odulia está ocupada. Señor Pluvial, la dueña de la casa. Pase, pase. Pase, gracias. Pase ella como desee. Es la hora de sus rezos vespertinos. Otra que pretende el cuarto, señora. Ya tenemos 8 en el bote. Cuidado con ese estricto por esta orilla, no se vaya usted a romper. Gracias, hijos míos, gracias. Entre el reumba y la escalera me tienen medio baldada. En cambio, en otros tiempos, cuando no era más que una moza... Pero si está hecha usted una chavala. ¡Pesadero, sin la pluma! Son ustedes muy simpáticos. Bueno, pues como decía, aún no hace de esto 20 años... En mi pueblo las abuelas se las sube a casa en brazos. ¡No, no es aquí, no, no, ¡arriba, arriba, no, no, dejadme, dejadme, dejadme con yo sola. Ay, 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 ay. Tardo en llegar, pero llego. Calma. No puede complacer a todas. Y bien sabe Dios que lo quisiera. Ay, veamos. ¿Qué es lo que pueden pagar? ¿Eh? Nosotros no vivimos de un sueldo, pero 30 duros ya podríamos. ¡40 le doy yo! ¡50 le ofrezco yo! Yo llego hasta los 60. ¿Ah?
62, doña Obdulia. 70. No hay quien me lo pise a mí. ¡Claro! ¡Vivienda de...! ¡Así! ¡Toma! ¡Mis santos! ¡Mis santos! ¡Señorita! ¡Señora! ¡Señora! ¡Qué me va a dar algo! ¿Ves cómo no era tan fácil? Evaristo. ¿Qué? ¿Qué ocurre? El señor Fulgencio quiere hablar contigo. Dice que es urgente. Buenos días, señor Fulgencio. Me ha dicho Marta... Al grano, don Evaristo. De este mediodía no puede pasar. Antes de las 3 empiezo a demoler el piso. Pero, señor Fulgencio, si no... Ya se lo previne a tiempo. Yo no puedo hacer más. Ahora cumpla usted conmigo como un hombre. Con que ya sabe lo que hay. A las 3. ¡A moverse, amo! ¡Que paso pago! ¡A toda la gane! ¿Qué miras ahí, sobornados? ¡Vale, a trabajar! Y vosotros también, ¿qué miráis? ¡Venga, hombre, dale ahí al pico! ¡A este que no cobráis! ¿Qué? ¿Oíste? ¿Ya has visto qué desastre de marido tienes? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Como no sea tirarme por el viaducto. Tú no tienes la culpa. Pero os llevo a todos a la ruina. ¿Qué puedo ofreceros? ¿Dormir al pie de un farol? Tenemos aún la choza del gitano. Son muy caros los muebles. Me quedan aún 300 pesetas. Figúrate, hasta un talego que pide. Oh, Dios mío. Evaristo, ¿tú crees que si vendiéramos nuestras cosas... Mira, aún conservo el abanico antiguo de mamá. Yo creo que 20 duros sí nos darían por él. Y el trinchante de alpaca que te regalaron tus compañeros cuando la boda... ¿Te acuerdas del día que nos hicimos novios? Tocaban el Yat André en el Tío Vivo. Y me miraste de un modo... Guárdalo todo otra vez. Anda. Qué tontería. Los anillos son de oro. Anda, date prisa, no te quedes hecho un pasmarote. Son de oro. Creo que con esto puede cubrir, ¿no? ...600 pesetas por todo. Ni una perra más. Todo esto es morralla, pierdo dinero con ello. Si no le conviene... A ver si con esto cubre. Gracias a Dios, mira, vacía. ¿Verdad que no es tan pequeña? A mí me parece amplia. A mí el Palacio Real. Mira, aquí pondremos la cama. En ese otro lado los niños. Milagritos, aquí a nuestro lado. Aquí hay sitio para un armario. Y aquí pondremos tus cosas. Aquí te instalaré un hornillo. Así podrás guisar a tus anchas, ¿eh? Lo que no nos cabe es la mesa.
Ni la cómoda. ¿Y dónde pondremos las sillas? Mujer, ya lo meteremos todo. Cuestión de apretarnos un poco. Así te tendré más cerca. Qué tonto. ¿No ves que habrá ropa tendida? ¿Me perdonas por dudar de ti? Pensé que ibas a dejarnos. Fíjate qué tontería. ¿Qué hacen ustedes aquí? Para eso están los cines. La casa está ocupada. Hemos llegado nosotros primero. Ah, ¿y esto qué? Es la factura del mueble. ¿Con qué ahuecando? ¡Marta! 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 ¡Marta, por favor! La culpa no ha sido mía. ¿Entonces de quién es mía? No, ha sido la fatalidad. La culpa de tus embustes. Que si Madruga, que si un amigo, que si la agencia. Mentiras, todo mentiras. No tiene razón, Marta. No tiene razón. Yo te juro. Déjame que... en paz. ¿Por qué han cerrado la puerta? Señora, acostumbre. Es la hora de comer y voy a abrir enseguida. ¿Puedo entrar por el boquete? Oh, lo único que me faltaba. El Séneca este. ¿Yo? ¿Cómo hablan o que en cascotes? Pues como no te calles, te voy a largar uno. Tampoco es para ponerse así. Uno ha navegado algo, y eso es que hay mar de fondo. Mar de fondo, se lo voy a dar. ¿Pero qué miráis tanto? ¡Sí! ¡Les dije yo que se largaran! Y se irán a las 3 en punto como me llamo Fulgencio. No me voy a ir yo a la calle porque don Evaristo esté revoloreando. Buscar sí que busca, pero... ¿Pero qué? El que busca tarde o temprano encuentra. Sí, eso parece fácil, pero... Es que el problema de la vivienda... ¿A qué hora voy a tener yo la culpa de que no tenga remedio? Son 4 niños, señor Fulgencio. Pero bueno, ¿pero qué voy a tener yo la culpa también de eso? ¿Soy acaso su padre? No, pero... ¿Pero qué? ¡Abra ya! Lo que hace falta es un poco de buena voluntad. Con buena voluntad tú puedes arreglar. Si los pobres no nos ayudamos... Podemos quedar bien todos. Usted cumple su contrato y ellos ganan un día y medio. Trenes. Es que le divierten los trenes. Vamos, camarada. Yo ando de Morapio. ¿Y usted de qué anda? Yo desesperado. Ve esa ciudad tan enorme. ¿Cuál? Es un puro espejismo. No hay en toda ella un solo piso. No se puede andar mezclando. Solo hay finanzas y cambalache. No diga tonterías. Hay pisos como escombros. ¿Sabe usted de alguno? Naturalmente. Yo le puedo hablar de 20 o 30. Con uno me conformaba. ¿Quiere usted decirme dónde? Primero hay que soplar algo. Sin soplen, no pita el marchen. Sin marchen, no hay quien se mueva. Y si no nos largamos de aquí, nos va a pillar un tren. ¿Eh? ¿Qué le parece, señora? Yo creo que es un buen remedio. Así ganamos el domingo. Pero el lunes a primera hora empezamos a tirar sin remisión. Es usted un ángel de la guarda. ¿Yo?
¿Qué va? Los muchachos. Diga usted que sí, señora. Que cuando él se pone a discurrir... Gracias. Gracias a todos. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! ¿Qué? Que se las pisa. ¿Eh? La sala, señor Fulgencio, la sala. Oiga, más respeto. Yo soy un titulado. Y tengo el título en un marco. ¿Entera? Vamos a cantar, camarada. Y que se mueran los feos. Tengo piso regalado. Tiro pisos por dos bordas. Saco pisos de la manga. Tengo pisos. Oye, regalado. Es por aquí, ¿eh? Sí, esta ya, es mi calle. Sí, ya, ya. Ya. Wow. Tengo pisos regalados, saco pisos de la manga, tiro pisos por el borda. Tengo pisos regalados, piso regalado, saco pisos de la manga, tiro pisos por el borda. Tengo pisos. Ven que cantemos a trío. ¿Pero dónde la pescó tan gorda, don Evaristo? ¿Quieres un piso precioso? Te lo regalo, cambreire. Guárdeselo para usted, que buena falta le hace. Vamos, hombre, se vamos. Lo regalo. ¿Pero vives en estas ruinas? Sí, bueno, hasta esta mañana, ¿eh? Y también tenía una familia y... Ahora no tengo más que sed. ¿Usted también es inquilino? No, señorito. Caserito, por la gracia de Dios. Vamos, vamos. Que usted es... ¡Ya no somos amigos! ¡Y maldita falta ¡Ya no que somos hace. Amigos! ¡Echame una mano! ¡Suela! ¡Venga, venga, verá cómo le rompo algo! ¡Venga acá! ¡Dejadme suelto, que le voy a romper! ¡Sanguijuela! Tengo piso regalado. Vamos, don Evaristo, hágame caso, sea razonable y vamos para casa. ¡Marta! Martita, mujercita no te mía. Busques. No te da vergüenza. ¿Ya no quieres a tu maridín? ¡Borracho! Marta. 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 Anda, abre a tu Evaristín, que hoy viene muy contentito. Anda, morronguita. Anda, no juegues al escondite y abre. Anda. No abre. No Señora, caballero, niñitos, como no sé hacer discursos, no hablo. Solo digo, bienvenidos al barrio de la felicidad. ¡Hijos, hijos, hijos, madura, los mejores garantizados! ¡Yo
instalado el televisor, el cuarto de juego para el nene y la nena, y el proveo de servicio de mesa y ¡bienísimo! ¡Pisos madruga! Cigarro, señor. Su whisky, señor. Solo falta llenar este pequeño requisito y el piso es suyo. Evaristo, 17 armarios encontrados. Papá, mira, mira. Ahí va, si hay un cuarto lleno de juguetes. Fíjate, la de llaves que tiene el cuarto de baño. Y la cocina, toda llena de azulejos blancos. Y tiene nevera. Todo esto. Más la prima de entrada en metálico, empezará usted a disfrutarlo si tiene la bondad de firmar. Oiga, que se mueve la casa. Ah, un pequeño temblorcillo sin importancia, no se preocupe. La construcción es de primera calidad. Además, está asegurada. Evaristo, si hay esta lavadora. Ajá, tengo entendido que pone usted inyecciones con onda. Hombre, no tanto, no tanto. ¿Sería tan amable de hacer una demostración para mí? Yo... Además, no veo blanco a la vista. Un momento. Esclavo. Marta. 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 Ay, madre, que no están. Pepín. Milagrito. Enriquito. Martita. Marta. Ay, madre, que se han ido. Usted siga con los niños que yo le despacharé. El muy golfante. ¡Abran la puerta! ¡Marta! ¡Abran de una vez! ¿Me oyes, Marta? Lárguese y no dé más escándalos. Quiero hablar con mi mujer. Dígala que salga. Pero no quiere nada con borrachos. Déjenos en paz. ¡Marta! ¡Marta! Quiero explicarte, Marta. No es lo que tú crees. ¡Ah, no! Les han dejado en la calle y encima se va de juerga. ¡Vuelva con sus amigotes! ¡Marta! ¡Por favor, abre! Marta, escúchame, mujer. No es lo que tú crees. ¿Vas a negar lo que vieron mis ojos? Eso es lo que quiero explicarte. Déjate de explicaciones y dime qué has hecho con el dinero. Ya sabes de dónde salió. ¿Qué quieres? Estaba desesperado. No sé cómo pude. Pero tú me conoces bien y sabes cuántos quiero. ¿Y qué pretendes? ¿Instalarnos en un solar? Los pisos cuestan dinero y yo no lo tengo, Marta. ¡No lo tengo! Dígale usted que... ¿No vendrás a pedirme que salga a ganarlo yo? Eso.
Ya que tanto nos quieres, demuéstranos que es verdad. Ahí, ahí, a ver lo que dice ahora. El hombre, hombre, sabe ganar dinero. Demuestre usted que lo es. Lo demostraré. Póngame una cazalla y apúntela a mi cuenta. Lo siento, don Evaristo, pero ya la tiene muy cargada. Comprenda. Que sea doble. Yo convido. ¿Qué? ¿Se viene a la corrida? Para corridas estoy yo. No sé ni dónde ni cómo, pero tengo que ganar dinero. No quisiera ofenderle, pero mi propuesta sigue en pie. 5 billetes. Ah, sí. Algo fenomenal. Total, con estarse quieto y luego a cobrar. ¿Y al toro quién lo sujeta? Hombre, ¿eh? Que algo quiera, algo le cuesta. No, no estoy por la labor. Y no es que me importe el toro, a mí ya... ¿A qué espera usted entonces? Y le van a echar un cordero. Tiene usted que hacer algo, gordo, para recuperar el prestigio, don Evaristo. Vamos, don Eva. Sí, puede que tengan ustedes razón. Se lo agradezco, Jiménez. Pero aún me queda otro recurso. A su salud. Ah, y conste que no es por miedo, ¿eh? Y dice que no es por miedo. González. Hola, Lola. Pero no habíamos terminado el tratamiento. Sí, sí, así es, pero es que he decidido aceptar urgentemente su propuesta de inversión. Lo siento, pero no sé de qué me habla. Pero si fue usted misma quien me insistió. Recuerde, conmigo su dinero estará más seguro que en el banco. Sí, sí, ya, pero... ¿Quién es este tipo? González, el practicante. Aquí el señor González y aquí mi novio. Ah, es un... mucho gusto. Para que no se le olvide, señor González... Aquí el único que admite inversiones de Lola soy yo. Ah, tengo la exclusiva, ¿se entera? Sí, señor. Bueno, tengo un poco de prisa. Siento no poder hacerle ese favor. Buenos días. Con que queriendo administrarle los cuartos al pepón. ¡Cálmate, ¿eh? Hombre, que no es lo que tú piensas! Venga, da prisa, bajar los avíos. Bueno, ¿y ahora yo qué tengo que hacer? Usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Ya, todo lo hace el toro. Usted con estarse quieto, el toro llega, lo huele, escarba, bufa y amaga. ¿Y nada más? Ahí le parece a usted poco. En estándose quieto, el toro sale de naja. ¿Y si me muevo? Si se mueve, le pueden ocurrir dos cosas. O que le coja el toro, o que le coja el público, que tampoco es manco. Pero hay una cosa segura, que como se mueva y me chafe el espectáculo, usted no cobra. Al menos yo no le pago. Hombre, eso se avisa antes. Ánimo y al toro. ¡Hala! Que no entienden el arte. ¿Sabe usted una cosa, don Evaristo? Que me vuelvo a la caja y al cepillo y que talle otro. Vamos, salga. Ahora le toca a usted. Un momento, solo un minuto. Imposible, el público se impacienta. Es que tengo que rezar. ¡Reces tú en el pedestal! Ande, que no pasa nada. Es que nada. Tengo que escribir a mi mujer. Tiene ahí la pluma. ¡Déjese de tontería y salga de una vez! Entonces déjeme ir al excusado, de verdad que estoy ¡Al enfermo. Pedestal! ¡Al pedestal! ¡Venga de una vez! ¡Vamos ya, hombre! ¡Don Tancredo, que más se perdió en Cuba! ¡Al pedestal! ¡Vamos! ¡Al pedestal! Por ti, Marta. Y por los niños.
Ahora me huele. Ahora me mira. Ahora escarba. Ahora bufa. Ahora me amaga. ¡Pedazo de idiota! Vámonos, que esto se pone feo. Te oigo, Nevaris. Encima que por su culpa, que se arregle como pueda. Pero, señor Jiménez. ¡Se acabó el cuento! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Pero de verdad! ¡Vamos! Pero si ya no pueden tardar, que tiene los muebles dentro. Y yo 27 gatos bailándome en la barriga. ¡Vamos! ¡Abajo con el castillete! ¡Hala, hombre, hala! ¿No me estáis oyendo lo que os mando? ¡Algún atropellado, seguro! Muy bonito. Que viva la afición y que se hunda el mundo. Valiente capataz está usted hecho. A ver si hace usted otro tanto. Le acaban de traer del hospital. Y yo le voy a demandar por incumplimiento de contrato. Sí, señores, así empecé la faena. Hice la estatua y le di 7 estatuarios. Después le cité desde una legua. ¡Toro! ¿Ustedes habéis visto el tren? Pues así venía el gacho. Y tú allí de guardaagujas. Digo, aguantando más que nadie, del aire casi me tumba. Ah, pero lo más grande fue lo de aquí, lo de don Evaristo. ¡Qué tío más grande! ¡Es el rey de los valientes! Como quisimos rugir al público. Sócrates, don Evaristo. Sabemos que ha sido un monstruo. Don Evaristo, el señor Fulgencio está en un brete. Es por culpa de los muebles. ¡Vamos! Por última vez. ¿Quieren obedecerme? ¡A la calle con los muebles! Por mí no se preocupe. Yo mismo sacaré los muebles. Pero, don Evaristo, ¿dónde rayos vamos a...? Eso es cuenta suya. ¿No tiene miedo a pasar la noche al sereno? No me haga usted reír. ¿Quieren echarme una mano? ¡Hala, vamos! ¡Vengan todos! ¡Señora Marta! ¡Señora Marta! ¿Qué hacemos aquí ya? Vámonos. Anda. Vamos. Pasen, señores, pasen, que es gratis. Diviértanse contemplando al ciudadano sin hogar.
¿Lo ven? Yo ya resolví mi problema. Confortable, ¿eh? Confortable. ¿No quieren ustedes pasar? Aquí todo es living, señores, todo. Esta es la vivienda moderna. Sin casero, sin contribución, sin vecinos molestos y sin una sola gotera. Bueno, ahora ya no es tan seguro. Y para ser feliz del todo, sin familia que estorbe. Marta. Los niños, ¿dónde los has dejado? A mí no se preocupe. Yo mismo sacaré los muebles. Pero, don Evaristo, ¿dónde rayos vamos a...? Eso es cuenta suya. ¿No tiene miedo a pasar la noche al sereno? No me haga usted reír. ¿Quieren echarme una mano? ¡Hala, vamos! ¡Vengan todos! Esto es peor que hacer el Tancredo, don Evaristo. El destino, amigo mío. Y el haberse dormido en la suerte. ¡Ánimo, muchachos! Antes morir que perder la vida. ¡Hala, vamos! ¡Papá, papá, tenemos piso! 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 ¡Papá, tenemos piso! ¡Ya estamos aquí! ¡Tenemos piso! ¡Papá, tenemos piso! ¡Pero es posible, eh! ¡No me engañas, ¿verdad? ¡Tú has sido! ¡Sí! Ha sido Marta quien lo ha encontrado, para que luego digan de las mujeres. Usted venga a dar vueltas y ella en un momento lo ha resuelto. Lo que no consigamos nosotras. Si cuentan con nuestra ayuda, señora Daniela. ¡Mirando! ¡A trabajar, hombre, a trabajar! ¡Hala, muchachos! ¡Ánimo! ¡Venga ahí! ¡Hala!